Seguimos con la vida del gran maestre. Ahora hablaremos de su captura, la traición de los altos mandatarios ideada por Felipe IV, al haber contraído una serie de deudas con la orden y la ejecución del último templario, así como la maldición que profirió a sus ejecutores. Felipe el Hermoso sacó ventaja del desenmascaramiento y puso a la opinión pública en contra de los supuestos crímenes de los templarios. Más aún, logró que se confirmaran ante el Papa las confesiones de 72 templarios presuntos acusados, expresamente elegidos y entrenados de antemano. En vista de esta investigación realizada en Poitiers en junio de 1308, el Papa, hasta entonces escéptico, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión cuyo proceso dirigió él mismo. Reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio de los individuos en manos de las comisiones diocesanas a las que devolvió sus poderes. Así pues, ese mismo verano, Clemente V ordenó una persecución de los caballeros allá donde se encontrasen. Ya arrestados todos sus miembros en Francia, fueron sometidos a torturas, mediante las cuales consiguieron que la mayoría de los acusados se declararan culpables de los cargos, inventados o no. Algunos incluso confesaron sin tortura por miedo a ella. La amenaza fue suficiente. Tal fue el caso del mismo gran maestre Jacques de Molay, que luego admitió haber mentido para salvar su vida. Solo en París, 36 de ellos murieron debido a los suplicios. En mayo de 1310 fueron quemados 54 templarios y 12 más en días posteriores. En esos años, muchos más morirían en prisión. En 1306, tras la expulsión de los judíos, el estado de la economía francesa rozaba la ruina. El rey Felipe IV había pedido varios préstamos a la Orden del Temple que no podía devolver. Por este motivo hizo devaluar la moneda varias veces ante el disgusto de sus súbditos. El monarca, desesperado, hizo correr la voz de que los templarios tenían un comportamiento poco cristiano y junto con Guillaume de Nogaret, un personaje sin escrúpulos, y el confesor real, Guillem Imbert, urdieron un plan para destruir la orden y quedarse con sus bienes. En 1307 el Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV, ordenaron la detención de Jacques de Molay y la de los demás caballeros bajo la acusación de sacrilegio contra la cruz, simonía, herejía e idolatría hacia Baphomet y Lucifer. El viernes 13 de octubre de 1307, el monarca de Francia Felipe IV, ayudado por el Papa Clemente V, comenzaron una persecución para destruir a los caballeros templarios. Después de 2 siglos en los que la orden había ganado fama y dinero, el monarca no podía consentir que unos caballeros fueran más importantes que su propia persona, y comenzó a instigar a sus nobles para destruir la orden de los templarios. Lo primero fue tachar los herejes con la ayuda de Clemente V. Con esto, comenzaron las detenciones y asesinatos de los caballeros, incluido el de Jacques de Molay. Bajo tortura, Molay reconoció los cargos de los que injustamente fue imputado y fue condenado, junto a sus compañeros de la orden, a la hoguera. Jacques de Molay fue quemado vivo en 1314, frente a la Catedral de Notre Dame, pero antes de morir, formuló una maldición que, si bien muchos no creyeron, se fue cumpliendo ese mismo año. Durante el día de su muerte, Jacques de Molay se retractó de lo que había confesado bajo amenazas. Volvió a dejar a la Orden del Temple sin cargo de acusación alguno, proclamando en la propia hoguera la inocencia de los suyos, y allí gritó su maldición para aquellos que les había traicionado y ajusticiado. Sus compañeros de la orden también fueron quemados vivos, pero la pila de Molay estaba preparada para que lo hiciera lentamente.
Cuentan las crónicas de la época que ambos recibieron la muerte con el mayor valor y entereza que era imposible imaginar, despertando admiración y sorpresa entre todos los que asistieron. Se retractaron antes de sus confesiones obtenidas bajo tortura, y la leyenda cuenta que Jacques de Molay, antes de morir, maldijo al Papa Clemente V y al rey Felipe IV de Francia, más o menos con estas palabras: Clemente, juez inicuo y cruel verdugo, te cito a comparecer ante el tribunal de Dios en 40 días y a ti, Felipe, antes de un año. Finalizado el sacrificio, el pueblo, rompiendo los cordones de la guardia, se abalanzó sobre la hoguera para rescatar algunos huesos calcinados, a fin de guardarlos como reliquias. Maldición o no, Clemente V murió de diarrea a raíz de su cáncer de píloro en la noche del 19 al 20 de abril de 1314, dentro de los 40 días de la muerte de Jacques de Molay. Su cadáver, ante el asco que produjo a sus asistentes, permaneció abandonado y desnudo toda la noche. Luego, durante el velatorio, cayó una vela que incendió el catafalco, carbonizando medio cadáver. Asimismo, Felipe IV, rey de Francia, murió de fiebre y gangrena el 29 de septiembre de 1314, dentro del año de la muerte de Jacques de Molay, a raíz de las heridas ocasionadas al caerse de un caballo durante una cacería a causa de un jabalí. El olor que desprendían las llagas era tal que, según se decía, resultaba repugnante y nauseabundo acercarse a su lecho de muerte. En 1577, los calvinistas entraron en Oceste, destrozaron su tumba, quemaron sus restos y lanzaron las cenizas al suelo. Con esto acabaría la hermandad de los Caballeros del Temple, una hermandad que durante 3 siglos protegieron a todos los que fueron a Tierra Santa y protegieron a los más pobres, no sin antes, fuese maldición o sentencia, su último integrante maldijese a aquellos implicados que por su codicia quisieron ver a los templarios muertos. Si te ha gustado mi video, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi video con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo video. Hasta pronto.